Con las cámaras de Dando Una Vuelta nos hemos trasladado a uno de los lugares turísticos más característicos de nuestra bella perla del septentrión. Les estoy hablando del hotel y restaurante de montaña Selva Negra, así que le invito a que usted sea parte con nosotros de las experiencias que vivimos rodeados de naturaleza. Nos encontramos con Manuel Arriaza, él es el guía turístico de Hotel Selva Negra y él es el encargado del marketing de esta preciosa finca. Bienvenido al programa. Buenas tardes, mi nombre es Manuel y soy guía turístico de Selva Negra. Bienvenidos al Hotel de Montaña, en donde no solamente tenemos este restaurante, sino que también tenemos plantaciones de café. Tenemos un área de bosque virgen en donde se puede hacer exploración, donde se puede hacer observación de naturaleza y tenemos diferentes recorridos que hacemos en la finca, que tratan de café y no solamente de eso, sino que también pueden ver la parte de agricultura sostenible. Manuel, ¿qué es Selva Negra? ¿Cómo nace Selva Negra aquí en la zona norte? Bueno, el nombre de Selva Negra se lo dieron los dueños que la compraron en 1975, la familia Kiel, y la finca en sí como plantación de café existe desde 1891. Fue fundada por un alemán, su nombre era Hans Bosche, y fundó este lugar como una finca de café. Luego en el 75, que la familia Kiel compraron la finca, la propiedad de café, decidieron diversificar y no solamente hacer café, sino que también desarrollar un poco ecoturismo. Actualmente también tenemos ganado para leche, para carne, cultivamos hortalizas, flores y en los recorridos que hacemos por la finca pueden ver todas estas actividades que hacemos en la finca. También tenemos el restaurante y tenemos las cabañas. Ofrecemos el servicio de alimentación, pueden estar acá, y servicios recreativos, que son complementarios a la oferta de Selva Negra. Manuel, Selva Negra también tiene una capilla. Hay algo bastante curioso en esta capilla, que la pueden usar cualquiera que pertenezca a cualquier religión. Bueno, en primer lugar, la capilla no es tan antigua, lo que sí la hace lucir bastante especial es toda la vegetación que crece en los muros, en el techo, en las ventanas. Es una capilla que no tiene denominación religiosa y fue construida en 1998. Y ha sido propuesta en algunos sitios en internet como uno de los mejores lugares para casarse en todo el mundo. Ha sido comparado con hoteles de 5 estrellas en Estados Unidos, con castillos en Inglaterra y en otros lugares del mundo. Si ustedes visitan la capilla, pueden ver que en la parte de adentro no hay ningún tipo de pinturas, no hay ídolos, porque se utiliza para cualquier religión. O sea, cualquier persona de cualquier denominación religiosa puede casarse aquí en Selva Negra. Y no solamente para bodas, sino que cualquier otro tipo de evento religioso. Son 720 manzanas la extensión de Selva Negra. ¿Cuánto de esto utilizan para café? Porque ustedes hacen un café muy especial, elaborado aquí mismo. Sí. Aproximadamente un tercio, 210 manzanas son las que utilizamos para café. El tipo o especie de café que nosotros cultivamos acá en Selva Negra es el arábica. Es cultivado bajo sombra y la mayor parte del café se maneja solamente con productos orgánicos. Lo exportamos a Estados Unidos y se vende con el nombre de Selva Negra. Un café certificado es bastante especial, no solamente por la especie de café que tenemos, sino también por el sistema de cultivo y el procesamiento. Dentro del beneficio, si ustedes lo visitan, pueden ver que tenemos maquinarias bastante modernas que utilizan menos agua de lo que utilizan los beneficios convencionales que existen en la mayor parte de la zona. Las aguas mieles, la pulpa de café, todos los subproductos del café son reutilizados, no solamente para abono, sino que para producción de biogás y también para cocinar en la estufa de los trabajadores. Bueno, para el tiempo de corte se contratan alrededor de 700 personas, entre varones y mujeres. Y permanentes tenemos más de 200. Entonces los cortadores solamente vienen desde noviembre hasta marzo, que es lo que dura la cosecha, y luego se van. Todos ellos pueden quedarse acá en Selva Negra durante el periodo de cosecha. Hay cuartos, tenemos una clínica, tenemos escuela, pero es solamente para los hijos de los trabajadores permanentes. Los temporales reciben un pago de acuerdo a la cantidad de café que recolecten por día. O sea que entre más café corten, más se les paga, ¿no? Y igual la unidad de medidas que se utiliza es similar que en otras plantaciones de café, la famosa lata o medio, ¿no? Que se les paga a 32, 33 córdobas la lata. Ahora, quienes visitan Selva Negra también pueden hacer un tour por toda la finca. ¿En qué consiste este tour? ¿Qué es lo que se les enseña? Bueno, dentro de la oferta recreativa que tenemos, en la mañana siempre salimos a las 7:30 con un tour de naturaleza, que es una caminata que hacemos por los senderos, hacemos observación de aves, interpretación ambiental, y esto consiste en explicar cómo funciona el bosque, ¿no? Las plantas, cómo se alimentan, cómo absorben nutrientes del aire, del ambiente, y cómo interactúan con otras especies, con otros organismos. El siguiente es a las 9:30, que es un tour del café, que lo hacemos enfocado específicamente en café y vamos desde las semillas hasta la taza. Entonces, en el tour vos podés ver cómo sembramos el café, cómo lo cosechamos, cómo lo podamos, cómo le damos mantenimiento, cómo se procesa, cómo se seca y cómo se tuesta y se muele. Y al final hacemos una degustación. El otro es a las 10 de la mañana, que es un tour de la finca, que pueden ver cómo funciona la finca en general, todas las áreas productivas, la producción de biogás, el ganado, el área de los trabajadores, la lombricultura, que es bastante interesante, y las hortalizas y las flores. También tenemos una caminata nocturna que se hace de lunes a sábado a las 6 de la tarde, que es bastante similar al tour de naturaleza, pero es un poquito más interesante porque es explorar el bosque por la noche, se van con focos y a veces te encontrás con animales que no vas a ver en el día, bastante raro. Gracias a Manuel Arriaza, él es el guía turístico de Hotel de Montaña Selva Negra, quien nos hizo un recorrido por todo el lugar. Así que tu invitación, Manuel, para que los nicaragüenses y todos los que nos ven visiten este interesante lugar. Sí, invitamos a todo el turista nacional que quiera visitarnos para no solamente a integrarse a los tours, sino que también que conozcan el lugar, que caminen por los senderos. Tenemos actividades que no requieren ningún costo, las cabalgatas, las caminatas en los senderos, que las pueden hacer autoguiadas. Y es bastante interesante porque hemos recibido muchísimos turistas nacionales acá y queremos promover más Selva Negra en la zona nicaragüense. No, el turismo nacional es lo que queremos promover bastante en nuestro país. Muchísimas gracias por visitarnos y los esperamos acá en Selva Negra. Hoy en Éxito de Emprendedor nos trasladamos a conocer a un personaje que es el vivo ejemplo del emprendedurismo. Ella es Yelba Chavarría, que desde 1988 tuvo la iniciativa de asumir un nuevo reto y, por supuesto, tomando todas las oportunidades que se le presentaron en ese momento. Así que acompáñenme a conocerla. De jovencita, así como las muchachas que trabajan aquí conmigo, yo trabajaba en una tienda que se llamaba Kikatex. A medida que yo trabajaba en el día, estudiaba por la noche en mi bachillerato. Después, digamos, saqué mi contabilidad privada. Después seguí estudiando siempre de noche, trabajando en el día, y así fue pasando el tiempo, ¿verdad? Después que yo trabajaba en esa empresa, yo ya era la gerente financiera de una empresa cuando me dijeron que Kikatex va a poner una sucursal en los departamentos. Y yo realmente no dudé de pensar en la oportunidad de tener que ir a hablar con ellos si me daban el chance, porque yo en aquel momento sabía que podía, pero que no tenía los recursos económicos. Pensé en tener un negocio, algo que fuera mío, donde yo pudiera garantizar, digamos, una fuente de empleo para tanta gente que nosotros últimamente tenemos desempleado, ¿verdad? De tratar de hacer algo mejor y favorecer también a la población tratando de venderle cosas buenas, bonitas y baratas. Aquí ha sido todo un núcleo familiar. Mi esposo, mis hijas, que en aquel momento eran pequeñitas, pues y era una lucha, porque realmente, usted sabe, los chavalos pequeños no entienden mucho, pero han estado, digamos, mis hermanas, mis sobrinos, mi cuñado, toda la gente pues que involucrada, digamos, ayudándonos en el desempeño del negocio. Hubo un momento, digamos, en la vida que yo realmente me sentí tan desesperada porque era una lucha de todos los días hubo algo que realmente me motivó a continuar, porque me dijo mi hermana, dice mi papá que si cerras el negocio pues va a ser difícil, porque aquí digamos éramos un núcleo familiar, estaban mis hermanas conmigo, mis sobrinas, prácticamente toda la familia involucrada en el negocio. A veces he pensado hasta decirle a Papachucito que me regale la oportunidad de poner unos 2 negocios más para crear por lo menos un poquito más de fuentes de empleo, ¿verdad? Porque con un pequeño trabajito y hay tantas necesidades, tantos currículums que vienen aquí al negocio. Entonces, pues eso a veces me motiva, digamos, a seguir adelante. Ya logrando establecer su tienda, doña Yelba decide viajar a otro país, hasta Panamá, en busca de nueva mercadería para sus clientes. Y así fue pasando el tiempo, ya uno empezando, digamos, a rellenar ahí desde el oriental, que ya mucha gente ya tenía muchas cosas que vender, surtiendo un poquito de todo, porque el éxito de los negocios al final de cuentas es un surtido, porque de pronto usted viene buscando el zapato y se fue con el pantalón y con la camisa y tal vez no encontró ni el zapato. También trabajamos con el Teletón, ya tengo 15 años de ser la tesorera del Teletón como Club de Leones, ayudándole a mucha gente, digamos que a medida que estamos dentro del club hay tantas necesidades que la población demanda. Después de 27 años que doña Yelba Chavarría inició su proyecto, ha sido galardonada con un sinnúmero de premios, destacando entre ellos Empresaria 2014, nombrada por el COSTEP, y también el Premio al Emprendedurismo 2015. Yelba, hemos venido a dar una vuelta por acá, en donde vamos a conocer un poco sobre el arte que está plasmado en las paredes. Conoceremos un poco también sobre las opiniones de las personas que admiran este arte, también sobre todo los artistas que expresan sus emociones y sentimientos a través de las paredes que cuentan una historia. Así que acompáñenos a conocer un poco más sobre este arte. El graffiti, entendida como una de las expresiones de arte urbano más populares y características de la actualidad. El graffiti no es más que un dibujo o una obra de arte pictórica realizadas en las paredes y muros de la calle. Así, el graffiti no se mueve o muestra dentro de círculos intelectuales o privados de arte, sino que se caracteriza por ser expuesto de manera pública para que todas y todos lo vean y disfruten día a día. En Nicaragua, las opiniones sobre este arte son muy diversas. Es una manera de manifestarse de la juventud. Para mí que es positivo, porque yo miré cuando estaban limpiando la pared. Después miré, porque siempre paso por esta calle. Entonces miré que estaban allí los muchachos pintando. Me parece que es muy bueno. Eso para mí no me gusta eso, porque también la pared como tipo vaguería, pues los pavos. Cuando yo miro un graffiti en la calle, un brother que está haciendo un graffiti, yo digo, wow, ese brother tiene talento, porque las personas que hacen graffiti tienen talento. Hay muchas personas que no lo aprecian, dicen que eso es vagancia, que eso es delincuencia. En mi opinión, no me gusta, porque no da una buena imagen, que es locura de los muchachos. A pesar de los comentarios de las personas, los artistas piensan así. Para mí, hermano, es una forma de expresarse, de dar a conocer nuestra cultura. Es un arte que nace en las calles. Para mí significa mi vida prácticamente, porque me he dedicado mucho a esto. La forma de expresar tus sentimientos, tus emociones. Alguien se impresione. Lo practico desde que estaba en la primaria y pues en vez de clase me ponía a dibujar y a hacer letras y ese tipo de cosas. Y ahí me empecé a desarrollar y cada vez aprender un poco más. A mí siempre me ha gustado lo que es el dibujo, me ha gustado lo que es pintar. Yo desde que tengo edad recuerdo que me ha gustado dibujar, entonces siempre que hay un evento así, la libertad de crear lo que yo quiera, más. Se siente tuani. Me gusta observar la naturaleza, porque por ahí es la mejor escuela que uno puede tener. Bueno, a mí siempre, loco, desde Chatel me ha gustado. Desde niño, con los brothers del barrio. Igual, no sé, el rap, el hip hop, todo eso es un solo. Es una manera de relajarme, me siento trasladado, cualquier problema o algo, o sea, me traslado a un mundo, hermanazo, que solo son los colores y mi persona. Porque solo que te imagines algo, lo plasmas en la pared y ese es algo tu ánima. Lo que más disfruto es sentirme en ambiente, joder con los brothers, y pintar, sentirme en otro mundo, como que no estoy aquí. Eso no es vagancia, es un arte. Porque uno por medio de los colores, uno interactúa con la naturaleza. Lo que disfruto es cuando lo termino y ver el acabado, cómo queda. Lo hice de la forma que quería hacerlo, o tal vez me sorprende y queda mejor de lo que me imaginé. Eso es lo que me motiva y lo que más me gusta. Recuerde también buscarnos en las diferentes redes sociales para volver a experimentar cada uno de nuestros segmentos y contenidos. Estamos en YouTube como Dando Una Vuelta TV y también en Facebook como Dando Una Vuelta. Sin duda alguna, los niños son la alegría del hogar y es por eso que acá, en el Parque de los Monos, se está llevando a cabo la sexta Feria del Niño, en donde los colores, la diversión, los juegos y sobre todo la risa de los niños están siendo los protagonistas. Así que les invito a que usted sea parte y a revivir el ambiente que se está viviendo acá en la Feria del Niño. Bienvenidos y bienvenidas, soy Noelia y hoy los voy a acompañar en el segmento La Vueltecita. Hoy nos vamos a dar una vueltecita pero con chigüines, a un lugar que ya conocemos, al Parque de los Monos. Vemos toda la gente yendo y es que hoy se celebra la Feria del Niño, una feria que empezó hace 6 años. Vamos a ver esta gente que viene y nos vamos a sumar con ella. ¡Hola! ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué esperan de esta feria? Pues esperamos encontrar muchas cosas para divertirnos y sobre todo para que el niño pueda disfrutar. ¿Y vos como niño qué esperás o qué querés hacer en esta feria? Quiero brincar. ¡Brincar! Muy bien. ¿Les parece si los acompaño? Sí, está bien. Vámonos, vámonos pues. ¿Cómo estás? Bien, aquí muy agitada con los niños, usted sabe. ¿Con cuántos andas? Solamente con él, mi hijo, 2 años. ¿Y qué te parece la feria? Pues muy bien, porque además de que los niños se están divirtiendo, también están aprendiendo con los talleres de manualidades. He visto que hay varios talleres diferentes y es muy importante para los niños, para su desarrollo. Así que muy bien, y así pasamos un rato con ellos, un domingo con ellos. Perfecto. Por supuesto, asoleándonos y ellos agitándose. Los juegos, los concursos, todo estuvo bien bonito. Normalmente vengo con mis 2 primitos y mi hijo. Venimos aquí al parque, pero ahora no hay mono y la alegría de ellos era venir a ver los monos, aunque ya estaban viejitos, pero esa era una de las diversiones de los niños, venir al parque. Y pues con los nuevos juegos la diversión ahora está más aquí, y porque solo tenemos pocos parques, pues en Matagalpa y el Parque Santa Julia, pero normalmente venimos aquí o al otro parque. Nos gusta la vueltecita y el Parque de los Monos. ¿Cuál juego de toditos los que hay aquí te gusta más? ¿Cuál es? El mol. ¿A dónde está? Allá. ¿Lo jugaste? Sí. ¿Quieres enseñármelo? Enséñame, ¿cuál es tu juego favorito? ¿Pero cómo funciona aquí? Entonces tenemos que hacer la fila, ¿es por turno? Sí. Yo voy aquí o vos vas ahí. ¿A dónde vas vos? Aquí. Entonces, ¿y él? Él va ahí. Ah, ¿y yo? Aquí. Sí. Dale pues. ¿Pero en qué consiste el juego? Consiste en derribar las latas. Y el que derribe las latas le da un rompecabezas. Allí veo a don Noel, uno de los organizadores. Vamos a preguntarle un poco más sobre esta feria. Don Noel. Hola, ¿qué tal, Noelia? Bien, ¿y usted cómo está? Aquí dando una vuelta por la sexta feria del niño. Eso es, la sexta feria del niño. Correcto. Cuéntenos, hace 6 años, ¿cómo se encendió esa chispa? Pues imagínense de que Jessica González, que es estudiante de turismo en aquel entonces, está finalizando la carrera y quiere hacer algo, porque aparte de eso fue Miss Turismo. Y quiere hacer algo para los niños. Entonces empezamos a ideas, ella decía que si hiciéramos calendarios, ¿no? Y una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, al haber tanta variedad, prácticamente decimos, ¿y por qué mejor una feria? Claro. Entonces la feria daba mayor diversión y iba a tener un mensaje. En el caso de esta feria es un día de convivencia familiar, disfrutar la alegría de ser niño y con un objetivo, ayudar a otros niños. En este caso, niños que padecen una enfermedad tan cruel como es la del cáncer. Y en medio de risas, colores, juegos, dinámicas, niños, niñas, el segmento de Dando una Vueltecita dice adiós. Yo, ahora sí, que puedo ir y ensuciarme y seguir jugando con los niños. Nos vemos en la próxima, Dando una Vuelta. El rap es un género que está constituido en rimas entrelazadas con un solo ritmo. Es un género que ha tenido bastante interés últimamente por parte de los jóvenes. Y es por eso que un grupo de jóvenes matagalpinos ha empezado a introducirse en este mundo. Por ende, vamos a presentarte en estos momentos su primer sencillo, que está titulado El Rap Campesino. Así que vamos juntos a disfrutarlo y regresamos con más acá en Revista Dando una Vuelta. Matagalpa, Matagalpino, Simón soy campesino. puedo enseñar que no hay necesidad de irse para otro país. Con todas las cualidades que yo tengo aquí yo soy feliz. Y así nací, yo aquí crecí. Y lo más seguro que en un par de años me ve a morir. Por eso viene el bigonil con un poco de sentimiento, para que mires que a Matagalpa siempre yo la represento. Yo no dejo mi acento y entre más canciones grave más demuestro mi talento. Ey, con su paisaje y su cultura, la mujer y su ternura, que entre más te juran que la cosa aquí se puso dura. Y eso sí te lo aseguran y rejuran. Por eso vengo más sincero, viene el vinolero, represento al guero. Yo no soy tercero, soy primero, represento al obrero. Y al que se juega la vida como carpintero. Desde el cerro de la perla, ven a conocerla. Solo así mi rima podrás entenderla, comprenderla. Y a mi raza no podrás sorprenderla ni joderla. Ese es mi destino, mi talento yo exprimo. Rato y campesino, Matagalpa, la ciudad donde venimos. Ese es mi destino, mi talento yo exprimo. Rato y campesino, Matagalpa, la ciudad donde venimos. Y yo flechero pero sin sombrero, lo cambié por mi gorra y mi ropa de rapero. Persiguiendo su dinero pero callejero, salido del guero. Pinta ya ni colla como peta de café que se llama la arroya. Me alimento con frijoles de la olla, café y tortillas de maíz. Cultivo de raíz, lo que siembra por aquí en mi ciudad, en mi país.